tal, amigos? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Soy el padre Jorge Valderas Murillo, sacerdote diocesano de aquí de nuestra arquidiócesis de León. Y quiero hoy primeramente anunciarles el evangelio del tercer domingo de este tiempo de Cuaresma en nuestro ciclo B. Escuchemos el evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, nos estamos preparando para llegar a celebrar la Pascua, este tiempo en el que el Señor nos invita a celebrar nuestro cambio del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y precisamente dentro de esta preparación hay que recordar que siempre el Señor en su Evangelio nos da un mensaje de buena noticia, de buena nueva. El Señor hoy nos invita precisamente a través de este Evangelio a que meditemos sobre el templo de Dios. Sabemos de antemano, queridos hermanos, que el templo místico del cuerpo de Cristo es la Iglesia. Pero también lo podemos nosotros interpretar que toda la humanidad está formada desde luego para tener esta finalidad: ser nosotros piedras vivas que construimos precisamente este templo. Por nuestro bautismo, queridos hermanos, los que pertenecemos a la Iglesia, somos piedras vivas que formamos el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que por nuestro bautismo nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y precisamente, hermanos, por ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo, debemos tomar en cuenta varios aspectos. Primero, que debemos de ser santos. A ver, vamos a tener un ejemplo muy claro de lo que significa ser santo, que en sí la interpretación de santo significa ser reservado, separado para Dios. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que tenemos una mesa, donde en la mesa ponemos, desde luego con mucho respeto,
una custodia con la hostia consagrada, con nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa mesa ponemos también un rosario, una Biblia. Pero también en esa mesa ponemos, imagínense, los tenis sucios que acabo de utilizar después de ir al hacer deporte. Pongo unas tortas, pongo mi ropa sucia, pongo también libros, mis cómics que he utilizado, en fin, varias cosas, imágenes, todo mezclado. Y una persona que es sensata y está educada en la fe, dice, no, no podemos mezclar lo santo de lo que no es. Hay que separar lo que no es adecuado juntar. No podemos poner la hostia consagrada dentro de la custodia junto con unos tenis. Esto no, esto va aparte. Y entonces empezamos nosotros a poner todo en su lugar. Dejamos precisamente en la mesa que está con, desde luego, con un cuerpo o con un mantel, con un corporal, con sus respectivas velas, al Santísimo. Puede estar la Biblia, puede estar el rosario, pero todo lo demás lo quitamos para que solamente esté lo que nosotros queremos que realmente sea adorado, que es precisamente nuestro Señor en su cuerpo y también en su palabra. Entonces también así nosotros debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que el templo es santo. Debe de estar reservado para encontrarnos con Dios. Debe estar disponible siempre para tener un encuentro con Dios, con los hermanos, como iglesia. Que todo esté dispuesto en el templo para que también nosotros, como piedras vivas, ya lo decíamos, templos del Espíritu Santo, nos congreguemos para la escucha de la palabra, para adorar a nuestro Señor, para comerlo en la Eucaristía, desde luego cuando se celebra la Santa Misa. Y fuera de la Santa Misa, desde luego, cuando está el Santísimo desde allí en el Sagrario, ir nosotros con toda la disponibilidad, desde el corazón y con todo respeto, a ir a adorar a nuestro Señor. Pero también es muy importante, queridos hermanos, así como respetamos el templo, así como lo decimos también, mi iglesia, ¿verdad?, donde nosotros acudimos los domingos o cuando se celebra la Santa Misa y lo queremos cuidar, no queremos que lo profanen, que se roben las imágenes o que hagan mal uso de ellas o del templo, ¿verdad? Así como queremos también que se respete, y hay mucha gente que le duele cuando se utiliza el templo para otros fines que no sea el encuentro y adoración a Dios. Así nosotros también en nuestras personas debemos de disponernos. A ver, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Siempre es primero de adentro para afuera, para cuando nosotros queremos ir al encuentro del Señor. De adentro para afuera. Por eso cuando nosotros vayamos a un templo, nos debemos de disponer desde nuestro interior. Pensar antes de ir al templo, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a un lugar sagrado, reservado, separado del mundo, reservado para irme a encontrarme con Dios y con mis hermanos. ¿Cómo debo de ir? Primeramente, con esa disponibilidad. Señor, quiero irme a encontrarme contigo. Por eso te pido primero, perdóname de mis pecados. Perdóname por haberte insultado con mis pecados. Por haberte insultado y rechazado, y por eso pequé al también tratar mal a mis hermanos, al no cumplir tus mandamientos, al no cumplir tu palabra. Perdóname. Ya estoy ahí disponiéndome. Siguiente, desde el exterior. Que yo ya vaya haciendo ese sacrificio de, tú sabes que, por ejemplo, cuando te vas a encontrar con alguien importante, tú te arreglas. Así igual, qué mejor
¿Y qué más importante es Dios? ¿Verdad? Los hombres, los mayores, ¿verdad? Nos rasuramos o los que usan barba, en fin, se la arreglan limpios, bañados exteriormente, con nuestras mejores ropas adecuadas, con decoro, buscando siempre el que exteriormente también yo manifieste ante Dios y ante los demás que voy con mucho respeto y con mucho amor y que estoy preparado también exteriormente para encontrarme con Dios. No llevar ropa inadecuada que pueda distraer o incluso llevar cosas que pueda yo distraer, ¿verdad?, a los demás, como juguetes, como, en fin, muchas cosas. No ir mal vestidos, que sabemos que pueda provocar, desde luego, morbo en los demás, que no sea yo objeto para que los demás se distraigan. Es muy bueno ver la película de El Gran Milagro, ¿verdad?, que lo podemos ver en YouTube, que nos habla también de esto, de cómo hay que entrar al templo, ¿verdad? Desde luego, con mucho decoro, con mucho respeto. Bien. También nos dice el Señor en esta palabra que hay que dejarnos purificar por el Señor. Dejarnos purificar, dejar que saque todo aquello que no sirve para encontrarnos con el Señor en la Santa Misa, en el encuentro con Él. Y que no olvidemos también, hermanos, que lo principal y que lo más terrible que nos impide de veras acercarnos al Señor es el pecado, ¿verdad? Que dejemos que el Señor nos purifique de todos nuestros pecados. Y siguiente, hermanos, también el respeto a las demás personas que son el templo de Dios. Miren, si hay algo que debemos de purificar en todo nuestro mundo, es no ver a los demás con fines de negocio, es decir, verlos a los demás como objetos. ¿Cuántos pecados de veras tenemos que purificar toda la humanidad? Porque se ha visto a los hermanos de veras como hasta utilizarlos para fines no lícitos. Desde luego vemos cómo se abusa de los niños, de los más pobres, incluso en trabajos que son esclavizantes, que van en contra de la dignidad humana, de cómo es que se ha matado a tantas personas, ¿verdad?, con el hecho de que son enemigos, ¿verdad?, se les dice que son enemigos, cuando el crimen organizado, ¿verdad?, no ha visto a los demás como otros cristos, como templos de Dios, cuando se abusa de los demás con fines de explotación sexual, y muchos pecados que claman al cielo. De antemano, de veras, debemos de tomar mucho en cuenta si nosotros realmente estamos cayendo en este tipo de pecados que sabemos de antemano no son agradables a Dios. Ningún pecado. Desde luego, acuérdense que nos dice el Señor, todo lo que le hagas a uno de mis hermanos, a cualquiera persona que le hagamos, por más insignificante que pensemos que sea, se lo hacemos al mismo Cristo, ¿verdad? Él nos va a pedir cuentas de ello. Y pues, hermanos, miren, sí es muy importante recordar que sí parece polémico este evangelio donde Jesucristo, ¿verdad?, toma estos cordeles, ¿verdad?, y saca a los vendedores del templo. Dice, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido, ¿verdad?, en una cueva de ladrones, dirían en otro texto, ¿verdad? Pero hay que recordar que la finalidad de nuestro Señor, como también el que cumple las profecías, Él viene a purificar, viene a manifestarnos realmente que Él es el que tiene el poder para purificar y expulsar a todos, a todo lo malo que nosotros tenemos, para que podamos vivir con dignidad cristiana. Por eso dejemos en esta cuaresma que Dios nos purifique. Solo Él y nadie más puede purificarnos de todos nuestros pecados, de todo aquello que nos impide de veras vivir una vida en plenitud. Los que vivimos en pecado, los que no nos confesamos, los que realmente de veras les estorba a Cristo, es porque siguen teniendo en su corazón, en su vida, han hecho de su templo
una cueva de ladrones, ¿verdad? Y no habita el Espíritu Santo como debe habitar a los que viven en gracia de Dios. Por eso esta cuaresma, arrepiéntete de corazón, déjate purificar por el Señor a través del sacramento de la reconciliación, pídele perdón, Él siempre perdona y siempre está dispuesto a habitar en donde se le invoque, ¿verdad? Cuando alguien lo invita de corazón, por eso hay que limpiar nuestro corazón para que Él habite. Pues hermanos, yo los invito pues a que reflexionemos, y porque el Señor siempre tiene una buena noticia. Él viene a nosotros, abrámosle las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida. Digamos que así sea.